Hola a todos y bienvenidos a la sala de juegos. Hoy estamos en el tercer día de la Funko Semana. ¿Y qué tenemos aquí? Pues nada más y nada menos que la caja de Venom de la Marvel Collector Corps. Así que, si queréis ver qué contiene, atentos al vídeo, que comenzamos. Bueno, pues vamos a abrir esto y ver lo que contiene. Ya tenía ganas de que me llegara la caja, se ha demorado un poco más de la cuenta, pero bueno, vamos a ir viendo poco a poco, que aunque el Funko por redes sociales ya se ha visto, la verdad es que ya sabemos cómo es, pero bueno, no es lo mismo que te toque. Bueno, aquí lo primero que vemos es una pegatina, corriente y moliente, de Venom, supongo que sea de estas transparentes. Bueno, es curiosica, está chula, pero bueno, una pegatina, sin más. Aquí tenemos lo que contiene, que no vamos a verlo. Vale, vamos a coger lo primero, la camiseta. Qué guays. Pensé que sería negra y es azul. Bueno, pues la abro, la vais a ver primero vosotros. Aquí tenemos la camiseta. A ver. Es simplemente la cara del pop de Venom, pero bueno, normalita, no las he visto bastante mejores en las cajas estas, pero bueno, vamos a probárnosla a ver qué tal queda. Bueno, no queda mal, un poquito grande a lo mejor, habría que coger quizás una talla menos, pero bueno, no está mal. Este, otra de las cosas que contiene, vamos a seguir. Aquí tenemos una bolsita con... no sé exactamente qué es. Está claro que es Venom, ¿no? Pero es como un mini pop, así traslúcido, con los ojos. No sé exactamente su función, o si simplemente es decorativo. La verdad es que pesa, parece que es de metacrilato o algo así. Ahora miraremos en la descripción a ver qué es exactamente. Vale, otra cosita que es... ¡qué guay! Un antiestrés, una pelota antiestrés de Venom. Muy chula, vamos a abrirla. Bueno, esto la verdad es que es un poco pequeña para mi gusto, como pelota antiestrés, pero es curiosa, la verdad. La verdad es que es graciosita, aunque se te queda enseguida en nada. Pero bueno, una pena que no hayan hecho más grande, porque sí que sería interesante. Quizás peca del tamaño, muy pequeño. Pues parece ser que no hay nada más que lo más importante de la caja, que vamos a ver ahora mismo, que no es otra cosa que el Funko Pop de Venom. Aquí lo tenéis, lo vais a ver más en detalle aquí arriba. Y la verdad que es chulísimo, el Funko es chulísimo. Viene la caja un poco abombada, o sea, no está rota, por suerte, pero viene muy abombada. Aquí tiene un poco de doblez. Vamos a abrirla con cuidado. La verdad es que se abre sola, debido a lo que os acabo de decir. Pero bueno. Esto vamos a dejarlo aquí a un lado. Y vamos a ver el pop, que es lo realmente interesante. Viene con un soporte, puesto que está saltando, al igual que el Spider-Man, al igual que el Spider-Man de PS4. Espero que este encaje mejor, pero tiene pinta de que no. Siempre hacen las ranuras demasiado pequeñas y cuesta un montón meterlas. De hecho, ya os digo que este entra fatal, por no decir que no entra. Parece que más o menos entra. Pues el pop, la verdad es que es una pasada. Está genial pintado, de los mejores pops que he visto pintados. Tiene un único fallo que veo aquí en la araña, que es como que hubiera tenido un roce
y se lo hubiera borrado un poquito de las líneas, pero por lo demás, muy bien. La lengua con la baba verde esta que tiene, las venas en azul. Un pop, la verdad es que es muy chulo y que añadiremos a nuestra colección. Bueno, pues esto es lo que ha dado de sí la caja de Venom. Vamos a ver lo que pone aquí. El pop, como podéis ver. La camiseta, una pegatina, la volante estrés y esto, que Pinside Hero, que no sé qué sea un tipo de coleccionable de Funko que no conocía, que es un poco birria, las cosas como son. Pero bueno, realmente la caja, por lo que importa, es por el pop. Ya solo el precio de la caja, que son $30, el pop ya está en $47, por lo tanto siempre merece la pena. Y luego pues una camiseta, que a poco que le pongas mínimo $10 de precio, más lo que te puedo valer esto, el valor de la caja de $60 no baja. O sea que bastante bien. Aquí la próxima caja te anuncia que es de Marvel Studios, los primeros 10 años. La caja, aunque venga así en negro, ya se ha visto. Simplemente aparece este logotipo, no se ve nada. Aunque se especula con que pueda tener un movie moment de Thor contra Thanos. O sea, eso puede ser increíble. Y la vais a ver aquí en el canal. Con lo que tenga esa caja, lo veremos aquí. Bueno, pues esto es lo que ha dado de sí la caja de Venom. Si os ha gustado, por favor, ponedme en los comentarios qué os parece el pop. Por supuesto, si también os ha gustado el vídeo, dar un like. Si os gusta el canal, suscribiros para más contenido. Activar la campanita para notificaciones. Y nos vemos mañana en el día 4 de la Funko Semana. ¡Hasta luego!